Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde aquí, desde Pingüinos 2020, aquí en Valladolid. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Hola. Hola, buenas. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien, ¿y vosotros? Buenas tardes. Bien, muy bien. Muy buenas tardes. Mejor imposible. Que tengo derecho a la imagen de Disney. No me puedes grabar. Es importante eso. Desde luego. Ya que fuego. Gracias. Veo que sois de Madrid. O de los pueblos de alrededor de Madrid. Ah, muy bien. Como veo por ahí la banderita de... Sí, de la Comunidad de Madrid. ¿Lleváis muchos años viniendo aquí a Pingüinos? Sí, una poquito, sí. Pues sí. ¿Cuántos? Ah, sí. Casi nada, ¿eh? Bueno, yo era un crío. Sí, qué bueno. Si tú nunca has sido crío. Sí. Es mi primer año. Este no ha sido nunca. Este no ha sido nunca. Este es de los primeros. Y es de 2000. Ah, de 2004, es verdad. Sí, sí, cierto, cierto. Pero si eso se lo roba a uno. Eso lo ha comprado el rastro, que lo he dicho. Todo se roba, ese tío. Que se lo quitó a uno. Eso es. Además, de verdad, estas cosas se viven, sí, desde luego. Además, lo dices con sentimiento. No, hay cosas. Es que la verdad, esto no. Se viene para vivirlo y disfrutarlo, sí. O es mejor que no vengas. Hay cosas que aparte de que te gusten, eso se da por descontado, lo de la moto. Gracias. Sí. Por supuesto. Sí, son cosas que no se pueden contar, que hay que vivirlas, ¿verdad? Es una filosofía. No, sí, sin lugar a... Filosofía, veneno, como le quieran. Por lo cual, veneno no, porque veo que hay un ambiente sano. Claro, no, yo digo la mano que se te mete en la sangre. Sí, entiendo, sí, que engancha mucho. Engancha mucho. Lo que dices tú, el ambiente, cualquiera que hablas aquí, gente que no conoce nada, te ofrece todo, esto te ofrece todo, nosotros... ¿Tú cuántos años llevas viniendo? Este es mi tercer año. Ah, tercer año. Bueno, no está mal. Ya puedes opinar, como diría el otro, ¿no? Mira qué guapo, mi niño, ¿eh? Mira qué guapo. Bueno, me cago en Dios. Si esto es lo que merece la pena de Pipi. Luego os olvidáis. Chicos, que vean el culito, que van a ver el culito. Vamos a ver. Es Miguelón. Sí, muy bien. Este es Cristóbal Colón. ¿Sabes lo bueno que tiene? Que como es el único que tiene esto, el dueño de la naranja. Ahí no me comí mucho la aquí ventana. Tienes al señor Méndez. Un jubilado, este es un jubilata. Date la vuelta, que te van a ver el culito. Méndez. Sí. Es el apellido, ha querido que póngale el apellido. ¿Y tú? Yo Cabecita. No sé por qué, nunca he sabido, no sé por qué me llamo Cabecita, la verdad es que no soy gamba, no soy gambón, o sea, no tengo desperdicio. ¿No te gusta la cámara a ti? Cabecita. ¿No te gusta la cámara a ti? Toda la vida me ha llamado a ti. Muy bien. Somos pues, un grupo de amigos. ¿Y tú quién eres? Sí, sí, lo es. Cuidado. Pues yo soy Marisi Explorer, así que Marisi me podéis Explorer. Seguir, sí, me podéis seguir en mi canal, sí. ¿Eh? Que os entretendréis muchísimo y encontraréis varias concentraciones de motos, ¿de acuerdo? Bien. Entre ellas la edición anterior, ¿eh? Sí. Y Motauros también, la edición... Estuvimos aquí también. Pues quizá os veáis. Pues el año pasado estuvimos en Telecinco. Ah, ¿sí? Sí, el reportaje de Telecinco. Pues... El más famoso soy yo. El más famoso es este, que le grabaron media hora y salió 15 segundos. Vaya, en el otro que tiene WhatsApp, hombre. Soy una estrella. Jugad. Estuvo bien. Bueno, pues bien. 40 minutos de entrevista y salgo diciendo, ¡cerveza! Muy bueno. ¿Y tú por qué no te has puesto la tu correspondiente? Yo soy muy tímido. La verdad entonces, la verdad es que es, digamos, es el apoyo. Es el que trae la furgoneta, es el que se encarga de la intendencia. Sí, sí, digamos, sí. casi que es el alma un poco de todo esto. El vehículo de apoyo, ¿verdad? Me debes un cubata, que te ha tenido que dar bien. Escucha, que te invito a tres. Todo eso es mentira. Muy bien. Pero es cierto lo que te digo, ¿verdad? Él entendió. Bien, muy bien. Por eso, por lo que... Aquí donde le ves, y aquí el caballero, son los más peligrosos de todos. Ah, sí. Bueno, se os ve buena gente, ¿eh? Se os ve buena gente. No te fíes, pero nada, ni un cachito. Que no, hombre, que no, se os ve buena gente, con lo cual... Sí, tú descuídate. Bueno, que lo paséis muy bien, ¿vale? Venga, muchas gracias, hasta luego, gracias, hasta luego.
Turismo Valencia. El otro día, sí, y dije que iba a venir a colaborar, o sea que muy bien. Vosotros sois bomberos, sí, sí. Ah, muy bien, por eso, claro, decían, claro, que iban a venir unos amigos que eran bomberos y demás. ¿Tú quién conocías? Esto, pues no recuerdo, había dos señores que eran los que estaban montando la carpa. Sí, claro, y sí. Nosotros somos los que hemos ido en la caravana. Ah. Muy bien, sois bomberos de aquí, de Valladolid. Sí, del ayuntamiento, sí. Muy bien. Y habéis ido a colaborar con esta pobre gente, con ayudarles, ¿verdad? Sí, este bombero con el Sahara. Bomberos con el Sahara. Muy bien. Estáis en la foto, entonces, vosotros, ¿verdad? Este es de años anteriores, ¿no? Ah, son ediciones anteriores. ¿Queréis un té caliente? ¿Un té calentito? ¿Un té? ¿Un té? ¿Qué esto digiere? Claro, claro. Esto va a abrir un cochinillo.
unido entre los dos. Ah, pues muy bien, sí. Esto es para el pueblo saharaui, para ayudar, para apoyar, hombre. Claro, y además con el las infusiones se hace muy buena digestión, ¿eh? El cochinillo se indigesta menos. Soy el apasionado del té, mira, César. Dátiles. Para colaborar con el pueblo saharaui. He hecho un poco para probarlo. Vamos, té. Tienes ahí azúcar si quieres. Nada, perdón. Un acidito. Está bueno. ¿Quieres unas gotitas? No, así. ¿Seguro? No vaya, no vaya con la ¿Tú quieres un té? Ya está. Claro, hombre. Qué curioso. Para el pueblo saharaui. Eso es para una causa. Claro. Conozco tengo unos amigos saharaui que trabajan conmigo. Sí. Ahí siempre venden motos que les entierran de la arena. Pues sí. Les entierran y luego los venden. Gracias. Muchas gracias por formar parte de la movida. Aquí vemos una carpa de la Dirección General de Tráfico. Dice, siente la libertad y la seguridad. Consejos para salir en moto y llegar sano y salvo. Aquí vienen los porcentajes de las lesiones de las distintas partes del cuerpo. El 68% la cabeza, cuello 3%, pecho 4%, espalda 0,2%, brazos 0,2%, glúteo 0,4%, cadera 2%, piernas 0,8% y pies 21,5%. Tienen aquí una moto de la Guardia Civil, de los de tráfico. Yeah.
amigos.